están haciendo aquí? Señora, ¿se puede saber qué demonios es de aquí? Yo vengo a dejarle flores a mi hijo. Señora, a mí no me interesa. Yo solo hago mi trabajo. Señora, ¿se puede ir de aquí ya, por favor? Mire, señora, si no le gusta, vaya a la alcaldía. Aquí, pregúnteme. ¿Por qué no vas tú y los reportes al venir de cuarta? Señora, ya le dije que yo solo hago mi trabajo. Que se puede ir ya, por favor, señora. ¡Seguridad! Que se vaya, le dije. ¡Seguridad, venga, por favor! Llévese a esta señora por la alcaldía, pero ya ven. No se atreva a tocar. Venga, no, señora. No se atreva a tocar. Venga. ¿Qué? Venga. No me toques, Pobrecito. Esto les costará muy caro a todos. Este lugar quedará maldito. Con esto, mi hijo resucitará entre los muertos. Con estas palabras estoy dando permiso al diablo para que mi hijo sea enviado. Está su maligno man aquí. Pase adelante, nos espera aquí un momento, voy a comunicarle. Muchas gracias. Sergio, pase. Ya viene, señorita. Son bromas, profe. Lo que pasa es que estos bichos ligeros agarran la broma. Feo les agarra a todos.
pero a nadie le agarra tan feo como a vos. Y además, este pelo está súper pasado de moda. El tema de hoy es el noviazgo. Profe. Sí, dígame. ¿Verdad que aquí no se permite tener novios? Sí, claro. Ok, profe, ya nos quedó claro para algunos que tienen novios aquí. Pero vos no, Marco, vos no sos. Tenés mucha razón, Laila. Si alguna tiene novio, no es de suma importancia. Eso es bastante. ¡Vámonos a la biblioteca! Profe, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos cree que tengo? ¡50! ¡Vamos a la biblioteca! ¡Vámonos para la biblioteca, ya! Les tengo que contar algo. A que no saben lo que me enteré cuando vine aquí al colegio. ¿De qué, bro? ¿Quieren saber? Sí, me está bien. Hey, bicho, espérate, apúrense, si no nos perdan ya la profe. Espérate, yo. Miren, dicen que cuando estaban construyendo este colegio, vino una señora y los arquitectos la huevaron toda. ¿De verdad? Sí, dicen de que ella arrojó un collar que está maldito y el hijo no de... le crean a esta. Pues sí, sí, es igual de chambrosa que tú. Dranse. Dale, sí. Cállate. Dicen que el hijo de ella está soterrado en los baños de las niñas y va a venir a traer ese collar. Sí. ¿En serio? Bueno, es lo que yo me enteré. Vamos los bichos a la biblioteca mejor. Quizá. No, hombre, no te rías. Bro. Cuando te asusten a vos, quiero ver. Más que sos un gran nieto. Cabal. No, hombre, vos. Ey, Janet. Deja de estar jugando. Yo no he botado ese libro. No estoy fregando con vos. Vamos a copiar. Vámonos nosotros. ¿Sabes por qué salió corriendo, Chon? Y dejaron un libro, mirá. ¡Maldito hijo, me dice! ¡Ay, me dolió!
Dodi. Por todos, mire, por todos, por mí. Dice que le pasó en el baño. Vamos a ver qué le ha pasado. ¿Por qué no le llamamos donde el padre? Sí, vamos, no, vamos, no, vamos, Janet. Vamos. Todo está en tu mente. Tienes que tener fe. Todo está en ti. Calla. Tienes que calmarte. No, en la vida. Ayúdeme, ayúdeme. Mortal, fuiste elegida por mi madre. Recuerda el día que insultaste a una anciana. Olvídate de ese insulto. Si quieres, le pediré perdón a tu madre. Ya no se puede. Pues tú has sido elegida y debes traerme lo que me pertenece a mí y a mi madre. ¿Qué es lo que te pertenece? Me pertenece tu alma. Debes traerme lo que me pertenece a mí, a mi madre. ¡No! Este collar, ¡míralo! Y un objeto viejo será la llave para tu vida. ¡No! Te estaré vigilando. No te escuchamos. Janet. Janet. ¿Qué te pasó allá adentro? Demonio, no digas eso. ¿Dónde que me llevaron sin novio? Tengo ese ¿qué? ¿Y qué es lo que le tienes que entregar? Ese collar. Es un collar que está en este colegio. ¿Qué collar? Cálmate. ¡Elisa! ¡Dame este libro! ¡No! ¡Dámelo! ¡Elisa! ¡Este libro es un maldito mal! ¡Quíteselo! ¡Elisa, dámelo! ¡Chame! ¡Chame! ¡Tranquila! 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 ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Cálmate, hija! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! ¡Cálmate! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Dáselo, Elisa! ¡Dáselo, Elisa! ¡Elisa, dame ese libro! ¡No! ¡Elisa, dame ese libro! ¡Jamás! Está interesante porque este libro habla de un collar que está mal en una dirección. ¡Dáselo! ¡No! ¡Démelo! ¡Y se me van todos para el centro de cómputo y nadie sale de ahí hasta que yo llegue! A ver, hijos, vamos a calmarnos y vamos a ver qué es lo que dice este libro. Estamos en problemas, pero sobre todo tú, Yane. ¿Por qué, padre? Porque dice aquí que si no entregamos este collar, el libro cobrará un alma y el cielo se pondrá tal de nublado como está en este momento. ¿Y los demás, padre? Los demás se encuentran en capilla, hijo, para que no caigamos en tentación. Ya ha pasado, hijos míos. Volveré en un momento.
¡Padre! 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 ¡María! ¡Vuelve! ¡Ya regreso! ¡Padre! ¡Hey, bicho, mira! Vi al padre que salió corriendo y dejó tirado esto, ¿eh? Aquí puede estar la solución, debemos ayudar a Janet. ¡Vamos rápido! ¡Venga conmigo! ¡Tráigala rápido! ¡Venga! ¿Qué cosas muy graves las que están pasando aquí en el colegio, mi amor? No te preocupes, mi amor, estás conmigo. Nada malo te va a pasar. Mira, ¿no crees una flor? Sí, mi amor, trae. Te la traigo, chica. Este medallón que solo la elegida debe tener, como dice en el libro, y entra en el agujero. A la cuenta de tres, nosotros pondremos nuestra mano izquierda en la cabeza de Janet. 1, 2, 3. Escucha bien estas palabras, niña. Lavada el collar que ha sido elegido por el mensajero del diablo. Y ahora repite después de mí. Yo tu elegida. Yo tu elegida. He venido a entregarte lo que te pertenece. He venido a entregarte lo que te pertenece. Y con mi sangre quedaré libre de ti. Y con mi sangre quedaré libre de ti. Ahora nosotros, repitan después de mí. Afuera el mal. Afuera el mal. Y Dios nos guardará. Y Dios nos guardará.